Thank you.
Está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol, mar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento antes de acabar. Vemos que ya hay movimiento de balón. Tal vez suene a topicazo, pero ¿a quién ves como el jugador clave del encuentro? Cavani es el jugador a seguir, sin duda. Puede jugar de 9, puede jugar un poco. Efectivamente, es falta. La altura de la pelota, aunque no por ello ha sido una parada fácil. Gran intervención. Ha cortado el envío. Balón templado. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro.
Sarabia. El pase es prometedor. Recibe el balón. A ver qué. Crónica de. Balón en largo. Se la pasen. La gana extendiendo el pie en el último instante. Di María. La manda arriba. Pueden tener una defensa y avanza. Arriba. Primera mitad. Buen fútbol así en la segunda parte. Que ninguna jugada culmine en gol. Bueno, la verdad es que su actuación ha sido muy eficiente, ¿eh? Y en ataque prácticamente nulos, ¿eh? Incapaces de disparar ni una sola vez a puerta. A ver si dan trabajo a nuestra garra. Por falta de ganas de llevarse los tres puntos. Comete falta. Mbappé. Se trastabilla. Y ahí está el destinatario de ese pase. Indisa Mille. Se saca de la manga. Se dispone a centrar. Espalos. La ha peleado. Se ha quedado. Ahora que tiene el balón puede jugar. ¡Ahí va el gol! Para sentencia consiguen definición de crack. El partido se reanuda. Estaban aún celebrando el gol. Di María. De esta manera conseguimos un empate en el marcador. Los técnicos deben estar contentos. Sus sistemas han funcionado. Partido. ¿Cómo lo sé? ¿Vuelves a agarrar? Ay, no, también no me gusta. Sí, pero no nada más. No, una cada quien, nada más.
decir que ya que comí bien. Ya se sentía mal. Entonces le andaba olvidando echarle lo ya la uno. Y que lo vacía otra vez y que le venir por ellos, ¿sabes? El partido no es ninguna excepción y juega un papel crucial en una familia. Hemos visto datos que rozan el aforo completo, llegando hasta sus asientos. Se quiso lucir ese güey. Es un jugador que puede marcar la diferencia. Idrissa Gueye. Y consigue recuperarla. Marquinhos. Bernat. Balón largo al otro costado. La centra. El balón finalmente acaba en manos del guardameta. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Keren. El Paris Saint-Germain aún no ha demostrado fuerza. Idrissa Gueye. ¡Llega la ocasión! ¡Qué gran disparo! Mbappé. Dentro de Di María. ¡Salta con potencia! ¡Gran intervención del guardameta! El mérito es el guardameta, claro, pero bueno. Entra bien a su destinatario. Pase habría sido ideal. Quiere Marco Verratti. Cavani. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota.
un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. De mayor calibre. Continúa de nuevo. Consigue imponer su físico y ha llegado bien. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. La manda arriba. Cristiano Ronaldo pierde el duelo físico. Ha cometido una falta muy clara. El árbitro decide no sancionarlo con cartulina. Lo podría haber hecho perfectamente. Alessandro. En las líneas medias. Y listo. ¡Oh, sí han puesto! Jugarla rápido hacia adelante. ¡Qué bien se sacó el disparo! Bentancur decide mandarla hacia adelante. Una galopada por la izquierda. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. Pase en profundidad hacia la izquierda. La Juventus la recupera y vuelve a la carga. Está, consigue salir. Bueno, han jugado un mal partido, en especial los puntas. Un equipo demasiado defensivo ante los palos. El Paris Saint-Germain va a hallar la red del rival. No hemos visto movimiento en el marcador y los dos equipos saldrán a la segunda parte tal y como comenzó el partido. Vamos a vivir los segundos 45 minutos. El Paris Saint-Germain debería dar las gracias por quitar el descanso al árbitro, ¿eh? Porque si llega a alargarse un poquito más la primera parte, yo creo que se lleva un poco más seguro. Vamos a ver cómo sale en la segunda parte. Eso es falta. Mbappé. Prueba el disparo. Y va directo. Probablemente haya formas más dignas de ver que es fácil hablar a todo pasado. Elisa Mille. El juego a las bandas. La controla Cristiano Ronaldo. ¿Qué? La con... Y no hay nada.
ritmo de trabajo. Tiene dos cosas buenas. Primera, capacidad del equipo a defender. Suelen pasarse por alto ese tipo de cualidades, pero... Esto es el guardameta, claro, pero bueno, tenía que intentarlo. Creo que se merecen más. Se nota que están intentándolo por todos los medios. Gran trabajo por su parte. Se libra del rival. ¡Va a golpear! Puede buscar el disparo. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Y aprovechar sus oportunidades. Lo hizo de lujo para Bernardeschi. Llega y se la lleva de calle. Deschi. Y María. El árbitro da por finalizado el encuentro. Los dos técnicos estaban más preocupados del equilibrio defensivo que de asumir riesgos atacantes. Es evidente el resultado. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Lo han intentado, pero ha faltado mayor fortuna y claridad, sobre todo a la hora de definir. Es que no han estado bien en la definición. Del mal el menos, podrán pensar, por lo menos por el empate. Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche. Les ha hablado Carlos Martín. Buenas noches. Gracias por todo, Carlos. Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho, y no lo pongo en duda, después de da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. La devuelve hacia la medular. La recibe. Avanza hacia el punto de penalti. Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. El juego a la banda derecha. Balón en largo. Como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. Mbappé.
pasa Buille. Sarabia. Y devuelve el balón al centro. Idrissa Buille. Se hace con ella. Icardi. Se trastabilla. Lanzamiento de falta para el Paris Saint-Germain. Ya había recibido una última advertencia con anterioridad. Yo creo que además del árbitro, alguien más va a tener unas palabras con él, ¿eh? Es que no le queda ni medio telediario sobre el campo, se insiste en seguir por ese camino. Un poquito de caso, la verdad. ¡Di María! Muy, muy desviado. Si te encuentras frente a la portería, tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. Tendrán que apostar por ello al 100%. 2-0 es el resultado que impera en el electrónico. Manda arriba. Mbappé. Pueden tener una buena ocasión. ¡Talani! ¡Menudo manotazo! Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Del rival. Vaya carrera que se está pegando. Parece que sale de esa. Entró al balón, el árbitro deja seguir.
pase a Puille. El Paris Saint-Germain está en ese punto en el que ya no tiene por qué arriesgar lo más mínimo, sobre todo por la ventaja que lleva. A ver qué se saca de la manga. ¡Pumba por el gol! Le están ganando la espalda a la defensa con mucha facilidad. Tendrán que hacer algo al respecto. La recupera y vuelve. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. Sumas, rapidez mental, este es el resultado. Al final ocurre este gol. Opción a los minutos finales. Tendrá que aguantar. No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores. Después de una batalla tan reñida, el premio sabe mejor. La victoria, aunque sea por la mínima. Coméntanos, ¿cómo has visto el partido? El Paris Saint-Germain es un equipo con jugadores que corren bien con la pelota. Eso es muy importante, correr bien con el balón, ser veloces. Y le han sacado provecho a ello y por eso han ganado el partido. Y terminan ganas de revancha. Buenas noches. Aquí el problema es que el email... ya no pueden entrar. Es obligatorio hacer un reset. Si quieres cambiar el email para ver si está funcionando junto con el iCloud, pues sí funciona, sí funcionaría. El problema es que necesitan tener la contraseña del iCloud porque tengo que hacer un reset. En todo caso, se te si la intención era cambiar el en este caso.